reabre esta audiencia pública sobre las excepciones preliminares y eventuales, fondos, reparaciones y costas en el caso Cruz Sánchez y otros versus Perú. Los tres temas para los cuales fui convocado y que han sido citados por el doctor Saavedra tienen un componente específico, que es el componente del uso de la fuerza. En el mes de mayo del año 2012, específicamente entre los días 7 y 9, realicé una visita al lugar de los hechos en Lima, Perú, y al lugar en donde fue reconstruida la residencia del embajador del Japón. Y allí pude constatar algunos temas esenciales que son motivo de este peritaje. En primer momento analicé todo el escenario de derechos humanos, para eso utilicé fuentes directas, Barbie, gracias a la Constitución Política del Estado peruano y otras normas sobre las cuales se sustentaron todos los planes operacionales. En segunda medida, analicé todo el contexto de derecho internacional humanitario y para ello me enfoqué bastante en el análisis que hace el informe de la Comisión de la Verdad. El informe de la Comisión de la Verdad reconoce con total claridad que entre el año 1980 y el año 2000 la situación del Perú era de un conflicto armado sin carácter internacional, de acuerdo con los estándares internacionales, y esto a nosotros nos contextualiza mucho más desde la perspectiva del uso de la fuerza. El planeamiento de la operación militar, puedo decirlo desde el punto de vista de mi conocimiento, se hizo prácticamente con altos estándares de derechos humanos, no solamente de derecho internacional humanitario, que es un derecho de mínimos, sino altos estándares de derechos humanos. La ejecución de la operación, para eso estudié todas las pruebas que me fueron allegadas, es decir, las evidencias relacionadas con videos, fotografías y, como les mencioné, las entrevistas de profundidad que hice tanto con los miembros de la patrulla Tenaz como con muchos ex rehenes. Y estas entrevistas en profundidad siempre tuvieron como un epicentro y fue respetar su dignidad humana desde el punto de vista de que ellos hicieran una explicación amplia de lo que había pasado sin que yo entrara en determinado momento o lugar a hacerles preguntas que pudieran comprometer algo que es tan caro para ellos como su dignidad. Mis resultados básicamente son la gran asimetría que existía entre quienes tenían secuestrados a un alto número de personas civiles, como frente a los medios con los que contaba el Estado. La ventaja desde el punto de vista eminentemente militar la tenía quien había secuestrado por varias circunstancias, pero específicamente por la utilización de métodos prohibidos en el derecho de la guerra. ¿El tiro instintivo selectivo se encuentra prohibido por las normas del derecho internacional humanitario? Ni en normas del derecho internacional humanitario convencionales, ni en normas del derecho internacional humanitario consuetudinario. Ni en la jurisprudencia que yo haya revisado, ni mucho menos en la doctrina. Es más, por ejemplo, aquí no estaríamos enfrente de un principio de proporcionalidad desde la perspectiva del DIH, porque el objeto de ataque militar no eran civiles pacíficos, sino un miembro de un grupo armado al margen de la ley, y esto es importante, ahí no habría cabida ni siquiera desde el punto de vista del derecho internacional humanitario hablar de principio de proporcionalidad que se interesa en verificar la existencia de un daño incidental. Los antropólogos Barayber y Clyde Snow interpretaron aquello que sobrepasa los límites de la pericia antropológica y entraron en el terreno de las ciencias forenses, de la medicina forense específicamente. Y así es como se produce un ciclo vicioso de auténticos errores que se desarrollan a través de todo el informe. Manifiesto desconocimiento médico sobre órganos y funciones vitales, pronunciamiento sobre cuestiones médico-forenses sin serlo, omisión de datos fundamentales como hipótesis predeterminadas, creación de patrones inexistentes y un lenguaje cuasi técnico sin soporte científico alguno. Por eso, con auténtico rigor científico, les aseguro, desde la verdad pericial absoluta, que
los disparos, todos los disparos de todos los cadáveres, se produjeron a larga distancia. En ningún caso se puede decir que sea de atrás adelante, en ningún caso. Posteriormente espero tener ocasión de volver a poner esta diapositiva. Es un disparo lateral que afecta, como ven en la parte superior derecha, afecta casi al agujero magno, que es por donde entra la médula, y sale por la escama del temporal. Es un disparo lateral desde el lado izquierdo al lado derecho. Tenemos la fotografía correspondiente a Tito. Estamos diciendo, ven en la parte superior derecha, cómo tenemos la herida de salida. ¿Cómo se puede decir que es un disparo de entrada posterior y salida anterior? ¿Cómo se puede decir esto? Si tenemos la herida incluso por detrás de la oreja.